En esta edición de Champions League tendremos a cuatro mexicanos tratando de conseguir alzar la orejona. Serán Irving Lozano y Eric Gutiérrez con el PSV y Jesús Corona y Héctor Herrera con el Porto. Chucky y Guti tienen en el papel el grupo más complicado de todos, ya que les tocó en el mismo grupo el Barcelona, el Tottenham y el Inter de Milán. Pero como buenos mexicanos se crecen ante los rivales de peso, y si quieres seguir sus partidos, aquí te decimos cuándo y a qué hora los podrás seguir. Barcelona, PSV, 18 de septiembre, 11:55 horas PSV vs Inter de Milán, 3 de octubre, 14 horas. PSV vs Tottenham, 24 de octubre, 11:55 HRS. Tottenham vs PSV, 6 de noviembre, 14 horas PSV vs Barcelona, 28 de noviembre, 14 horas. Inter de Milán vs PSV, 11 de diciembre, 14 HRS. Por su parte, Héctor Herrera y Tecatito Corona tienen un grupo más accesible, en donde su equipo es uno de los favoritos a acceder a la siguiente ronda al estar ubicados en el grupo de junto al Galatasaray, Lokomotiv y Schalke 04. A continuación te dejaremos las fechas y horarios de los partidos para que no te los pierdas. Schalke 04 vs Porto, 18 de septiembre, 14 horas. Porto vs Galatasaray, 3 de octubre, 14. Lokomotiv vs Porto, 24 de octubre, 14 HRS. Porto vs Lokomotiv, 6 de noviembre, 14 horas. Porto vs Schalke 04, 28 de noviembre, 14 horas. Galatasaray vs Porto, 11 de diciembre, 11:55 horas. Así que ya no tienes pretexto para no apoyar a nuestros compatriotas en su búsqueda por la conquista de la Champions League. No será un camino fácil, pero entre mayor tengan, mayor motivación tendrán para poder cumplir este sueño. Más noticias en MSN Savvy sigue haciendo de las suyas en Champions Asiática. Haz México, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente, fichan a Mariano y Benzema responde con este gol en el entrenamiento. El Madrid ha fichado gol con Mariano, pero Benzema ha decidido dejar este detallazo de gol durante el entrenamiento de esta tarde. Haz México los cuatro mejores puntos de Ferrer ante el Big Four. Gloria eterna a un gladiador. David Ferrer dijo ayer adiós a los Grand Slams tras su retirada ante Nadal. Recopilamos sus mejores puntos ante el propio Rafa, Djokovic, Federer y Murray. Haz México el gran dato de Mariano sobre Benzema, que creará debate en el madridismo. El conjunto blanco buscaba gol y sin ninguna duda Mariano lo lleva en la sangre. Es más, la temporada pasada su promedio goleador es llamativo. Haz México un cancelar configuración desactivado HDHQSD. Los Savvy sigue haciendo de las suyas en Champions Asiática. Savvy sigue haciendo de las suyas en Champions Asiática. Haz México ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente fichan a Mariano y Benzema responde con este gol en el entrenamiento. Haz México 08 los cuatro mejores puntos de Ferrer ante el Big Four. Gloria eterna a un gladiador. Haz México 1:49 el gran dato de Mariano sobre Benzema, que creará debate en el madridismo. Haz México 0:36 Cristiano y su troleo en forma de salto a un periodista en directo. Haz México 0:14 el bombo 1 de la Champions según el valor de mercado. Ojo con Real Madrid, PSG y Atlético. Haz México 1:1 banderas mexicanas y camisetas de Chivas en la presentación de Alanis. Haz México 0:20 cuando Ronaldo hacía lo que quería, una de sus mejores jugadas con Simeone de Quilleras. México 1:21 el extraño penalti que tuvo un millón de visitas en YouTube al instante. Haz México 0:44 el video de la hincha que le dijo pecho frío a Messi. Haz México 0:23 sale a la luz un video de una falta idéntica a Odriozola, la del penalti de Lucas. Se señaló. Haz México 0:29 el día que Ronaldo bailó a Guardiola y amó en el Barça hasta que llegó Lopetegui. Haz México 0:29 la escena por la que una tenista fue sancionada por exhibicionismo. Haz México 0:22 Henry sobre Guardiola, aprendí a jugar al fútbol con 30 años. Haz México 1:59 Infantino a Donald Trump,
Ya eres parte de la FIFA AS México 05. Joaquín se supera cada día, hace que buicea. Con un extintor. AS México 08. Carios y su respuesta más sincera sobre su noche negra en la final AS México 046 siguiente.